Es un premio que realmente nosotros tampoco, al que nosotros no nos hemos presentado a nivel personal. Fue la Cámara de Comercio la que nos comentó, ya hemos pensado proponeros para el Premio Andaluz de Comercio Interior. Bueno, y pues proponernos, no sé, no, realmente no sé qué requisito había que cumplir para acceder a ese premio, ni qué es lo que han valorado a la hora de otorgarlo. Pero hombre, muy contento que a nivel institucional te reconozcan pues lo que habitualmente te reconocen los clientes. Oye, que bien haces tu trabajo. Pues está bien, ¿no? Siempre hay que sentirse orgulloso de que se te reconozca. Hombre, sí, me imagino que, digo yo, que lo haremos bien, ¿no? Cuando son distintos premios los que hemos recibido y además desde organismos distintos. Quizás el más importante es el Premio Librero Cultural, un premio a nivel nacional y que otorgan los libreros de toda España. O sea que son los libreros los que ahí sí que presentamos un informe durante años. Eso, hasta que hubo un año que decidieron que nuestra propuesta de como labor cultural y como proyección dentro de la ciudad era la más interesante y nos otorgaron el premio. De hecho, en la entrega del premio vinieron libreros desde Huesca hasta Cádiz, desde Vigo hasta Almería, o sea que de toda España estuvieron aquí celebrando con nosotros la entrega del premio. Y es un premio, hombre, que cuesta mucho trabajo conseguir y del que estamos muy orgullosos, pero este también, o sea que desde la Junta Andalucía no conozco además nadie que esté en la Junta Andalucía, ¿no?, que consideren que nuestro comercio pues merece este premio a nivel andaluz, pues oye, bienvenido. En la valoración también nos pedía un poco información, papeles incluso. Pues bueno, que estamos dentro de lo que se podría llamar un comercio moderno, que tenemos venta online, utilizamos diversas tecnologías que hacen que la tienda funcione de forma ágil. Y bueno, también quizás la confluencia de ese comercio tradicional con las nuevas tendencias con la penúltima o la antepenúltima de esta, porque a la última no hay quien esté, esto corre que vuela, pero bueno, esa parte comercial puramente que utiliza una tecnología que hace que sea más ágil, como he dicho antes. Y por otro lado, pues el darle una proyección al comercio, o darle una proyección en la ciudad, o darle incluso crear un foco de cultura, de actividades culturales que pasan por conciertos, presentaciones, cuentacuentos y bueno, un poquito de todo. Y quizás esa mentalidad abierta, o eso haya sido lo que haya decidido el jurado. Hombre, está más difícil que hace unos años. Antes los libros se vendían solos y ahora hay que trabajarlos. Sí, es verdad que quizá la característica de esta librería, fuera ya de que funcione bien como libreros, funcionamos bien, que se hacen unas actividades culturales, que quizá una característica y que no sé cómo decirlo, que cuando hablo con otros libreros de otros puntos de España y tal, quizás somos los que trabajamos más de forma con más ahínco este tema, es no solo estar aquí y traer a la gente aquí, sino salir fuera, o sea, ir a un instituto y convencer a los chicos que hay que ir a la librería. Eso es un trabajo que hacemos, que no sale en los medios y que no se conoce, lo conocen los centros en los que hemos trabajado. Y bueno, él forma parte ahora mismo del mundo del libro, ha cambiado de el norte, ha cambiado la orientación y es mucho más trabajado vender un libro ahora que hace unos años. Pero sigue habiendo lectores, sigue habiendo gente interesada en la lectura en papel, porque quizá la mayor dificultad está en el libro electrónico, pero incluso gente que se había pasado al libro electrónico está volviendo a las librerías, echa de menos el papel o echa de menos el contacto con los libros a la hora de seleccionar. Es muy distinto entrar a una librería y estar hojeando libros que meterte en una página de internet y estar hojeando, no sé.
y parece que se echa de menos y la gente vuelve otra vez a las librerías. Luego, por otro lado, el público joven, pues estamos ahí trabajando con que para que conozcan, tengan un punto de referencia, porque realmente una vez que parece que ya los libros no dejan de existir, pues está claro que un chaval que cumple 15 años, pues lo mismo no se le ocurre que hay una librería donde podía ir a ver qué hay, y lo mismo hay algo que le interesa y comprárselo, ¿no? Entonces hay que estar un poco ahí. El juego educativo y juego de mesa también aporta un complemento. Realmente la venta no soluciona los cambios de ventas que ha habido, pero sí que le da otro ingrediente más a la librería, otro atractivo para gente, o bien gente que juega, que le gustan los juegos de mesa, y bueno, aquí se encuentran con un surtido no muy extenso, pero bueno, que está bastante bien seleccionado, sino también para lectores que de pronto dicen, oye, pues mira, el juego este de mesa es una forma también de complementar, ¿no? Un complemento, porque está muy bien. A mí me gustan los juegos, y cuando hacemos los talleres, pues explicar juegos y mostrar algo que te gusta a otra gente, pues siempre está entretenido, divertido. Y ¿este verano hay talleres? Sí, haremos este verano talleres de juegos. Siempre lo solemos hacer quizás para gente más, para de entre 6 y 12 años, pero también haremos talleres para adultos, pues han entrado juegos muy interesantes para adultos, y haremos algún tallercillo para mostrarlo también.